primera después de la investidura, toma de posesión aquí para tu canal, que también hicimos la última justo antes de del día de las votaciones, ¿no? Bueno, todos los principios son difíciles, ¿no? Conformar el equipo. Nosotros hemos sido, yo creo que, muy sinceros durante toda la negociación. Nuestro acuerdo entre el PSOE y Asamblea Ciudadana Portuense no era un acuerdo basado en ningún interés personal, ni que los repartos de áreas fueran fruto de una negociación, sino que hemos estado esperando a estar en la casa para realmente conocer cuál es la estructura de gobierno que necesitaba la administración, ¿no? Entonces, era fundamental acordar un documento marco programático, que fue lo que firmamos el mismo viernes antes de la investidura del sábado. Y a partir del lunes lo que hicimos fue, que también ha habido mucha sorpresa en el ámbito del empleado público, reunirlos a todos y darle la bienvenida, que nos parecía no un acto solamente de cortesía, sino también que nos daba la oportunidad de pedirles y de volcar el interés que teníamos por conformar la mejor estructura del gobierno, para conseguir realmente, como buscábamos, esa administración mucho más eficaz y eficiente, y hacerlo realmente con el motor de cualquier empresa, de cualquier casa, que son sus trabajadores y trabajadoras. A partir de ahí, durante toda esta semana intensa, en el que es verdad que hay muchos calderos al fuego, pero también desbordándose, es decir, cuando nosotros hemos hablado de la desestructuración del gobierno, ahora podemos afirmar que es una realidad, que la desestructuración que se vivía entre los componentes de un partido, aquí hay como 7, 8 ayuntamientos, cada uno en sus parcelas, poca coordinación entre las áreas, y nosotros queremos totalmente conseguir lo contrario. Así que esta semana ha sido una semana muy intensa, llena de reuniones, a la vez teniendo que compartir y que compaginar todo ese trabajo más de organizativo, pues con la celebración de la festividad, por ejemplo, de San Juan, que en unos minutos vamos a presentar, es decir, con muchas cosas que no pueden esperar. Entonces ha sido una semana, pero también la ilusión te puede, y que si entrar a las 7 y salir a las 11 de la noche ha sido mi horario habitual de esta semana, ¿no? Y lo será también durante el fin de semana, como no puede ser de otra manera. Ahora queda terminar de hacer ese decreto para luego ratificar en el Pleno la organización de las dos fuerzas políticas que conformamos el gobierno. Pero especialmente quiero trasladar, porque lo vengo trasladando todo, que aquí no hay sino un solo gobierno. Hemos sido testigos de lo que no hay que hacer, nos han enseñado aquello que no es positivo para la ciudad, y a partir de ahora a lo que nos vamos a comprometer es que este gobierno sólido, conformado por dos fuerzas políticas, pero un solo gobierno, saquen adelante todos los grandes proyectos y las pequeñas también cosas que hacen también que un ayuntamiento verdaderamente funcione, ¿no? Sí, yo he dicho que la alcaldía la iba a llenar también de contenido. El mayor contenido ya es la propia administración general, ¿no? Y la propia secretaría del ayuntamiento. Pero también me parece fundamental que, bueno, pues que la alcaldía tenga un área específico que también hable mucho de esta ciudad. Y entonces, pues ahí estoy, conformando y terminando esa composición. Lo que realmente vamos a ver, yo creo que va a ser fácil de trasladar a la ciudadanía portuense, es ese mensaje de que el reparto de áreas no pertenezca a ningún interés personal. No va a haber medio ayuntamiento en un área porque alguien quería tener medio ayuntamiento o porque alguien quería gestionar más que otro, sino realmente una composición, incluso entre los concejales genéricos y los específicos, generando unos binomios en las propias secretarías que dan una visibilidad de seriedad, de profesionalidad también al trabajo, ¿no? Hablo, por ejemplo, porque las políticas todas que tienen que ver con el desarrollo económico van a estar ligadas al principal motor económico de esta ciudad, que es el turismo. Y hasta el momento estos han sido áreas que siempre han estado separadas, o que, por ejemplo, el ámbito del urbanismo esté vinculado al desarrollo más sostenible de esta ciudad e incluso a la propia participación o a esa democracia participativa que también venimos auspiciando y generando, ¿no? Yo creo que la gente va a encontrar una estructura de gobierno que realmente solucione los problemas y los grandes desafíos que tiene el puerto, ¿no? Bueno, y el saneamiento también, el saneamiento económico, aunque las matemáticas sean exactas, es verdad que eso también depende de cómo se quiera vender el producto, y aquí se ha vendido que el ayuntamiento está saneado, cuando ayer mismo recibía que la propia empresa pública adeuda con la tesorería, con la seguridad social, pues casi 300.000 euros, cerca de casi de una cantidad. ¿Por qué no hay dinero por mala organización? Muy cerca. Nosotros cuando nos preguntan por si vamos a auditar el ayuntamiento, siempre decimos que la auditoría económica está, lo que tenemos es que auditar la gestión, porque lo único que sí es verdad del gobierno anterior es que se ha cancelado la deuda con los bancos.
pero la deuda existe. Hay una deuda viva en el momento en el que tú sabes que le debes al empleado público desde el 2011, 2013, 2015, 2016 y no está negociado. Estamos hablando de aproximadamente 5 o 6 millones de euros. Entonces, hablar de que está el ayuntamiento saneado es ficticio. Si cuando compruebas y nada más llegar descubres facturas que no se han pagado desde el 2017 y desde el 2018, ese titular es ficticio. Hay un reconocimiento de proveedores, de gente que presenta sus facturas, que se duerme ahí en el sueño de los justos, que no se tramita y que, o que incluso reciben también algún reparo y luego hay que levantarlo a través de un procedimiento administrativo, pues, que se llama OPA, que también tiene que ser informado, levantar el reparo. Es decir, hay muchas cosas que ese titular de que cogemos un ayuntamiento saneado es mentira. Es mentira porque el saneamiento no es solamente con los bancos. Aparte de ya, nos podríamos meter en mucha camisa de once varas si hablamos de esa deuda que tenemos con la ciudadanía. No podemos hablar de un ayuntamiento saneado si, por ejemplo, se adeuda también con los principales servicios que tienen que ver con el bienestar comunitario, como pueden ser las empresas de concesiones de abastecimiento de agua o las empresas de servicios como, por ejemplo, la limpieza o los jardines, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el titular le vino muy bien al gobierno. Hay una realidad que es el pago a los bancos, pero es que este ayuntamiento no tiene deuda, es absolutamente mentira, ¿no? Pues nos queda el procedimiento administrativo, comprobar por un poco la intervención municipal, que esas partidas asignadas en la creación de una nueva estructura no afecta al presupuesto que está en vigor, con el compromiso también de que cuando arranque ese nuevo presupuesto sea lo más acorde posible a las necesidades de la administración. Estamos ultimando esas cosas, ya tenemos pues personas que están emprendiendo muchas acciones que tienen que ver con las concejalías que van a llevar, ya asignando un poco las tareas, viendo y conociendo muy de cerca a todos esos gerentes o trabajadores de forma un poco más específica de lo que hacíamos el lunes, y el lunes ya será público una vez que esté ratificada por ese documento que es un decreto, y luego convocaremos el pleno para que también sea ratificado por el mayor órgano de participación en la administración, que es el pleno municipal. Sí, bueno, un ejemplo de tener diferentes gabinetes de prensa, diferentes personal de confianza que no se hablaba, eso no va a ser así. Nosotros tenemos claras muchísimas cosas en el gobierno que hemos conformado las dos fuerzas políticas. Como bien dice, había mucha similitud programática, pero también había ciertas lejanías en algunos aspectos, y lo que hicimos durante las dos semanas de negociación fue acortar todas esas distancias con un documento marco, a diferencia del gobierno anterior, que la gente pueda acceder a la página web del PSOE, a la página web de la Asamblea Ciudadana, y se puede descargar ese documento que marca las directrices, las prioridades y lo que ambicionamos para la gestión municipal. Y es público, es tan transparente que puede la gente descargárselo, leer y saber que tenga quien tenga la responsabilidad de cierta área, cuál va a ser la política consensuada entre las dos fuerzas políticas. Y luego hay un compromiso claro y evidente de conformar un solo gobierno. La estructura, incluso, que hemos pensado, hay concejales específicos de una formación que van a corresponder y bajo la responsabilidad de un concejal genérico de otra fuerza política, para también dar esa imagen de unidad. Y yo tengo que decir que, como alcalde de la ciudad, tengo la absoluta certeza de la lealtad no solamente de mi grupo, sino de la Asamblea, porque desde el momento, primer momento de la propia negociación, desde el minuto uno, así se me trasladaba y así la he sentido y la voy a seguir sintiendo durante estos 4 años. El puerto no puede volver a tener un gobierno desestructurado, porque podríamos decir que esas son relaciones personales y que no afecta, pero después de haber entrado al ayuntamiento y esta primera semana, es una auténtica realidad que los grandes problemas de la administración sean precisamente fruto de la mala gestión que se ha tenido y de la mala convivencia que aquí se ha mantenido entre el gobierno y entre el gobierno también y el personal, porque no tener paz social tampoco ayuda, ¿no? Es casi como en 3D, ¿no? Darte cuenta que aquello que tú podrías prever, porque al llegar a una comisión informativa escuchabas a algún jefe de servicio, algún técnico nombrar algo y comprobar que entre ellos mismos no conocían de qué se estaban hablando, esta ahora es una realidad palpable, una realidad también muy triste para un ayuntamiento como el del Puerto de la Cruz, que tiene que ser todo lo contrario, ¿no? La máquina, el motor de cualquier empresa son sus trabajadores, la clase trabajadora tiene que estar en paz social, y aquí hay mucha gente que ha puesto codos para estudiar e irse, o sea, para salir en bandada a funcionarios, para irse a trabajar en otra administración por lo que se estaba viviendo. Tenemos un gran porcentaje también de la plantilla que está de baja y que está de baja por unos asuntos extremadamente emocionales, entonces eso tiene que ver con lo que ha ocurrido en el puerto. Nosotros no solamente esperamos recuperar la confianza
porque va a ser el espejo donde la ciudadanía va a mirarse. Desde cuenta que el pacto de gobierno entre la Asamblea y el PSOE es un pacto que se ha denominado cogobierno con la ciudadanía. Y vamos a tener que poner en marcha muchos órganos de participación, consejos sectoriales, foros, atención al ciudadano en alguno de los barrios, y todos esos elementos de democracia participativa lo vamos a tener que poner en marcha muy rápido, con lo cual también tiene que estar en marcha esta administración. Yo puedo agradecer de antemano toda la predisposición que hemos sentido en estos días por los empleados públicos de la casa, y espero que así sea durante los 4 años, porque el éxito de uno va a ser el éxito de todos, ¿no? Sí, yo nada, voy a seguir ilusionando a la gente como creo que lo hicimos durante la campaña. Soy alcalde del Puerto de la Cruz gracias a esas más de 5.000 personas que decidieron depositar su confianza en mí, y lo he podido lograr porque hay otros 1.800 que depositaron su confianza en Asamblea, que es lo que nos ha permitido hacer este gobierno del cambio, un gobierno progresista, un gobierno que intenta cogobernar con la ciudadanía. Yo espero que esa ilusión que hemos despertado no acabe nunca, que lo podamos seguir disfrutando todos. Creo que se despierta también un nuevo camino para una ciudad que tiene que ser no solamente el motor de la ciudad, sino también el motor cultural, el motor del desarrollo económico del norte, pero también un motor donde, y un espejo donde el resto de municipios pueda mirarse, como lo fue siempre el Puerto, que fue una ciudad pionera en todos los aspectos, un poco lejos del conservadurismo que estábamos viviendo en la última etapa de gobiernos de derecha, para que encuentren en este gobierno de izquierda y progresista una ciudad pionera, de vanguardia y contemporánea, ¿no?